es el Día Mundial del Teatro oficialmente. De muchas maneras, cada día debería ser considerado Día del Teatro, porque tenemos la responsabilidad de continuar la tradición de entretener, educar e iluminar a nuestras audiencias, sin las cuales no existiríamos. El teatro, pues queremos que vaya y que toque cada fibra de nuestra sociedad, sobre todo pues a nosotros, que la mayoría somos estudiantes que venimos de fuera. Pues Xalapa es una ciudad importante para nosotros, porque nos ha acogido y nos ha adoptado de una manera tan especial que queremos también retribuirle todo esto que nos ha dado a través del teatro. Hemos pensado en varias opciones para la economía, ¿no? Entonces, existe un sistema de bono en el cual la persona que compra el bono va a tener acceso a 5 obras, las cuales van a tener un costo de 20 pesos. O sea, el bono te viene costando 100 pesos, ¿no? Más 10 pesos que puede, para la entrada de la fiesta de clausura. El costo normal que se va a manejar en todas las obras va a ser de 40 pesos. Aquí hago una aclaración que no todos los grupos entraron al sistema de bonos. El dinero que estamos manejando, o sea, lo que salga del dinero recaudado de las obras va a ser para pagar los espacios y para pagarle al grupo, porque pues sí estamos con un poco de carencia, pero creemos que se puede hacer. Yo creo que es necesario evolucionar las cosas, ¿no? Es decir, contamos con un teatro de muy buena calidad, y no hablo de la facultad, sino de Xalapa, ¿no? Contamos con un teatro de muy buena calidad, contamos con una gran asistencia de público, ¿no? Pero hay que echar las cosas adelante y hay que potenciar todo, ¿no? Si lo reconstruimos, si lo impulsamos, si hacemos todo eso que están planteando las organizadoras del festival, siempre nos va a quedar la necesidad de impulsar más, ¿no? Sí, es un trabajo de lucha, es un trabajo que inicia con la calidad en el escenario y continúa con la calidad en la promoción. Me parece muy grato la programación que han hecho, y creo que es importantísimo para todos nosotros como teatristas y como público en general, ¿no?